¿Confirmado partidos amistosos? Así es. Tú sabes que teníamos ya el partido del día 25 en Chimbote, el clásico, y a eso se ha sumado el partido que hemos firmado esta mañana, que jugamos el día sábado 18 en la ciudad de Iquitos. Nos viene bien porque, como bien saben ustedes, los entrenamientos comenzamos a entrenar el día lunes de la próxima semana y el día jueves estamos partiendo a Chincha hasta el día domingo, ¿no? Siempre es importante hacer un trabajo de reacondicionamiento a estas alturas del año y nosotros considerábamos que era importante porque es una solicitud del comando técnico, así que estamos en ese sentido siempre con una conversación estrecha y tratando de alcanzarle lo máximo que ellos quieran, que es importante para el equipo y sobre todo pues todas las herramientas para que el equipo pues se consolide y sostenga pues ese buen juego que todos queremos, ¿no? Tenemos prácticamente un mes para trabajar, ¿no? Entre la semana de descanso y las fechas que quedan por delante. Me parece que hay una muy buena planificación. Esto ya está hecho desde enero, de inicios del año, y simplemente estamos dándole espacio a lo que corresponde en estas fechas. ¿Alivia quizás en algo a las arcas del club? Sí, por supuesto. Ese es un tema importante para todos nosotros. De hecho, que el que participe Alianza en cualquier escenario, en cualquier provincia, siempre despierta expectativa y definitivamente que económicamente nos ayuda a nosotros también, ¿no?